hombre, ¿crees que somos los primeros en ver eso, Nate? ¡Dios mío! ¡No lo van a poder creer! Pájaro amarillo, es el Mera, volando hacia la estación Arajuno, regresando dentro del horario. Te copié, 5-6, Henry. Tiempo despejado. Nos vemos pronto. ¡Fuera! ¿Un qué? ¡Un claro, Jim! ¡Fue asombroso! ¡Diles, Pete! Algunas casas grandes y cerca de 6 casas pequeñas a su alrededor. Un poblado Auca. La tribu que hemos estado tratando de encontrar. ¿En dónde dijiste que estaba? A orillas del Curaray, Ed. Unos 15 minutos por avión. 20 a lo mucho. Eso está aquí cerca. ¿Qué tal si los contactamos? Momento, muchachos. Los Auca asesinan a cualquiera que se les acerque. ¿Recuerden la gente de la compañía de petróleo hace solo que... un par de años? 4 hombres inspeccionando, después de semanas en la misma zona. Hay que mover estos barriles de esta propiedad a la planta. Bueno, yo creo que lo que... ¡Rogelio! ¿Qué pasó? ¡Aucas! ¡Las escopetas! ¡Corran, muchachos! ¡Cuidado! ¡Atrás de ti! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Mario! ¡Mario! ¡Corran! Los mataron con lanzas. Yo sugiero que seamos cautelosos, paso a paso. Estoy de acuerdo con Pete. Hagamos contacto, pero lentamente. Sé que es riesgoso, muchachos, pero hombre, ¡qué oportunidad! Esta gente jamás ha escuchado el Evangelio. Una tribu virgen. Y creo que con Dios nada es imposible. Y yo creo que no debemos hablar del asunto con otros. Si hablamos de esto, puede salirse de nuestras manos. Tal vez nunca tengamos otra oportunidad como esta. De acuerdo. Excepto a nuestras esposas, ni una palabra a nadie más. Y si perdemos, que sea para la gloria de Dios. Y por la salvación de los Auca. Cuenten conmigo. ¿Operación Auca? ¡Vamos! Hermoso y tranquilo. Hay paz. Siempre es así aquí. No ha sido siempre así. No. En una época reinaba el temor. ¿Temor? Sí. Temor de los extranjeros. Y hasta de los propios miembros de la tribu. En esa época nos asesinaban. Y nosotros también matábamos. Época oscura, antes de que llegara. ¿Jim? Sí, Jim y Nate y Pete, Ed y Roger. Los hombres a quien Dios envió para mostrarnos el camino. Dios puso en su corazón el deseo de encontrarnos. Muy bien, prepárense, muchachos, firmes, dentro del círculo. Ok, ok, muy bien, muy bien. Fuera de forma, Elliot. Ni lo sueñes, Macaulay. Muy bien, eso. Hola a todos. ¿Y quién es el de pantalón azul? De regreso a la línea. ¿Jim Elliot? Créeme, cariño, estás perdiendo tu tiempo. Con que ganaste el concurso nacional de oratoria, ¿eh? Okay. ¿Te crees que eres gran cosa? Muy bien. ¿Verdad, Macaulay? Sí, así. Que tienes mucho talento, ¿verdad? ¿De dónde crees que viene, eh?
te diré de dónde lo obtuviste. ¡Quítate de encima! Dios te lo ha dado a ti, Macaulay. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Hacer dinero para ti mismo, eh? Tienes que ser un misionero, Ed. Y estoy pidiéndole a Dios que te convierta en uno. Ok, muy bien. Eso es. Está bien, Jim. Ya dijiste lo que querías. Tu apretón está mejorando. ¡Qué dolor! ¿Jim no sale con chicas? ¡Soltero! ¿Misionero Jim? Solo hace trabajo misionero. Será soltero toda la vida, por el bien de la misión. ¡Auch! Piensa en lo que te dije. Tal vez después de estudiar Derecho. Te recibes de abogado y eres uno del montón. Pero no muchos aceptan el llamado de Dios a las misiones. Piénsalo, Ed. ¡Oh! A Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. ¿Qué hora es? Ya casi. Qué pena que Ed no pudo venir a testificar con nosotros. ¿Qué pasó? Muerto. ¿Qué? Muerto. Muerto. ¡Vamos, arranca! ¡Vamos! ¿Qué es ese ruido? ¡Cuidado! ¡Pisa el acelerador! ¡Vamos! ¡Pisa el acelerador! ¡Vamos! ¡Salgamos! ¡Wow! ¿Muchachos están bien? ¡Sí! Segunda vez. ¿Qué? La primera vez casi me matan en un viaje de cacería. La bala raspó mi cabeza. Dios aún tiene algo preparado para mí. Mi padre me va a matar. Es el que íbamos a usar para México la próxima semana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Para Jim, ir a México fue una manera de trabajar para Dios por primera vez fuera de su país. Y bueno, se las arreglaron para llegar. Gracias, amigo. Y más adelante, el arca de Noah. Noé. Ah, gracias, señor Ron. Y el arca de Noé subió y subió en el agua. Y había un... ¡Bueno! Eso. Pero Dios ayudó a Noé. Y Noé y su familia, rescatados. ¡Brillante, Elliot! ¡Ándale, Jim! ¡Cuéntanos otro! Okay. ¡Está sí, bien! Porfa. ¡Otro! Dios mío, ha aprendido español rápidamente. ¿Hace cuánto que está aquí? 6 semanas y mucha determinación. Te diré una cosa. ¿Qué pasó? Jim Elliot es un joven decidido. Ese muchacho va a llegar lejos. ¿India? ¿Tú quieres ir a la India? ¿O Sudamérica? Esa es otra opción. Después de haber estado aquí, pienso que tal vez Dios quiere que trabaje ahí. Un tal Dr. Tidmarsh y yo nos hemos escrito. Él trabaja con los indios en Ecuador. Así que, estoy orando. Bueno, serías un gran maestro. ¿Podrías hacerle bien a la gente en los Estados Unidos? Tal vez. Pero no creo que eso es lo que Dios quiere de mí, Ron. Las personas en los Estados Unidos lo tienen todo, casi demasiado. Lo que realmente me gustaría hacer es trabajar con personas que nunca han escuchado el Evangelio. Yo siento que Dios me está llamando. ¿A dejar todo? ¿Hogar? ¿País? Una vez que te vas, puede que no regreses. ¿Estás seguro? ¿Seguro? No del todo. De lo que sí estoy seguro, Ron, es que no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar
lo que no puede perder. Él me lo confirmará cuando llegue el momento. Mira eso, Ron. Aquí estamos, tú y yo, disfrutando plenamente de la bondad de Dios, mirando esa luna maravillosa. Y en alguna parte del mundo, esa misma luna ilumina a alguien que tal vez aún no lo conoce. Tal vez alguien que jamás ha escuchado de Dios. Alguien que no concibe la existencia de un Dios. Donde quiera que esté esa persona, allí es donde yo quiero ir. Voto, Mempo. La pobre está temblando. ¡Kento! ¡Tenonte, Pondabopa! No le entiendo una palabra. Voto, Mempo. ¿La encontró aquí esta mañana, dice usted? Sí, señor, un auca. Auca. Esa tribu es muy salvaje. Son temidos por todos los demás. No los hemos podido contactar. Amigablemente, dirá usted. Ella parece haber escapado. Sí. Está muy asustada, cualquiera que fuera la causa. Pobre. Al doctor Tidmarsh le interesaría mucho. ¿Y cómo está el buen doctor? Oh, ocupado como siempre. Ya partieron para Shandia. Y los voy a alcanzar. Ya me voy. ¡Señor! Muy amable, don Carlos. ¡Señor! Con mucho gusto. ¡Señor! ¡El doctor Tidmarsh! ¡Ha habido un accidente! Una carta del doctor Tidmarsh. Querido Jim, yo necesito saber si en realidad estás pensando seriamente en venir a Ecuador, ya que recientemente sufrimos un revés al abordar un avión misionero para retornar a nuestra base. Nos estrellamos y mi esposa se lastimó. No podemos atender la obra iniciada. Necesitamos a alguien, hombres dispuestos que vengan a trabajar entre los quechuas y reabran Shandia. Ecuador. Querido doctor Tidmarsh, estoy en camino. Querido Jim, qué maravillosas noticias. Espero que a ti y a tu amigo Pete Fleming les guste el agua. Estarán en el mar por 20 días. Y estoy seguro de que a su llegada, Quito les parecerá otro mundo. Independiente, compre su independiente. Las últimas noticias. Ustedes tienen que aprender lo básico del español primero. Cerca de 6 semanas de estudio que tendrán lugar en la capital, Guayaquil. No, aquí no. Necesito ir a la oficina de correos un poco más adelante. Ah, bueno, me hubiera dicho, señor. Vamos para allá. Y entonces estarán listos para la estación de la colina. Shandia. Necesitará reconstrucción y no permaneceré mucho tiempo ahí. Necesitarán aprender quechua para atender las necesidades básicas y despejar terrenos para una pista de aterrizaje. Si Guayaquil parece un mundo diferente, Shandia será un universo diferente. Y esté seguro, Jim, que como misionero habrá pruebas, muchas pruebas. Cuidado, chico.
Sábado, 1 de agosto de 1953. Dicen que fue la peor temporada de lluvia en 30 años. Por 36 horas desmantelamos la casa y movimos los barriles de material sin parar. Nuestros apuntes del idioma. 5 edificios. El campo de juego de los niños. 100 metros de pista de aterrizaje. 1 año de trabajo perdido. Yo sabía que habría pruebas, pero no tan duras como esta. Es difícil entender lo que está haciendo Dios. Shandia ya no existe. Dios pa wawa kunashina kaipi kausash kakamaka. Yayapam shuripa ushaya espíritu pashtipi. Pagi yaya Dios. Tiempo de cosecha. Sí, en las últimas 2 semanas han estado muy receptivos. 20 en Dos Ríos, en Pano lo mismo, y aquí en Shandia cerca de 1 docena más. Es sorprendente lo que Dios ha hecho en 1 año, ¿verdad? Como traer a Macaulay a la misión. Ajá, y Jim casándose. Milagro de milagros. Mi amor, Pete. Y allí está mi milagro. Ahí voy, cariño. No es tu iglesia tradicional, ¿eh? Pero una viva. Así es, Ed. Así es. Bueno, muchachos, ¿listos? Mi amor. Ven, cariño. Aquí estoy. Apertújense un poquito. A ver, vamos. Sonrían. Listo. ¿Jim estaba solo? No, Dios llamó a otros. Jim pidió a Dios ayuda. Dios se la envió. Dios tenía un plan. Por aquí nada. Espera. ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué fue eso? Por ahí, creo que... ¡Sí, mira! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No lo van a poder creer! ¡Woohoo! Apenas tengo suficiente combustible para regresar, Pete. Indudablemente el campamento de los Aucas. ¿Cómo no lo vimos antes? ¿Saben? Esto es lo que hemos estado esperando. Siento como si fuera esto a lo que el Señor me ha estado guiando todos estos años. Yo diría que intentáramos comunicarnos. Me parece bien, pero ¿cómo? Viajes semanales. Con regalos. Podemos lanzárselos en una canasta como hacemos con otros misioneros. Y algunas frases. ¿En Auca? ¿Cómo? Dayuma, la Auca que escapó de su tribu. Nunca la conocí, pero he escuchado de ella. Ustedes ocúpense de los vuelos y yo me ocupo de las frases. Para que sepan que somos amigables. ¿Ves algo? Todavía no. Están ahí. Es solo cuestión de tiempo. Vito, emite, wa, ponemo. Somos sus amigos. Gracias, Dayuma. Has sido de mucha ayuda. ¿Quieres reunirte con ellos? Queremos intentar, Dayuma. No confíes en ellos. Parecerán amistosos. ¿Y luego? ¿Y luego? Ellos matan. Los hombres fueron pacientes y no se dieron por vencidos. Oraron. Sus esposas oraron. Nosotros teníamos miedo. Hasta que un día... Voy a intentar hablarles de nuevo. Vito, Irina y Mopa. Vito, emite, wa, ponemo. Dayuma, kuinga. Dayuma, ayay, kuinga. Vito, emite, wa, ponemo. ¡Gloria a Dios! ¡Apareció uno! Vito, Irina y Mopa.
Pito, emite wa ponemos. ¿Qué están haciendo? Alguien lo tomó, Nate. ¡Nos están dando un regalo! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Gloria a Dios! A planear el próximo paso. Así que estamos de acuerdo. Roger Judarian se une al equipo. Confiamos en tu juicio, Nate. Él conoce mucho. Tiene bastante experiencia con los indios jíbaro. Bueno, entonces el 3 de enero nos llevas uno por uno con las casas de madera prefabricadas. Ed, Roger y yo nos quedaremos, y tú y Pete volarán para encontrarlos en la mañana y salimos otra vez por la tarde. Y nos mantendremos en contacto con nuestras familias por radio. Papá, papá. Y hablando de familias, la cena está lista, muchachos. Jim, tengo miedo. No te preocupes. Dios nos cuidará. Pero ¿y si...? Mi amor, toda mi vida he tratado de obedecer lo que Dios me pidió. No podemos echarnos atrás solo porque existan riesgos. Sí, lo sé, pero no harás nada imprudente, ¿verdad? Te lo prometo. Vito, Kirina... y Mopa. Vito, imite, wa, ponemo. Vito, Iringa, y Mopa. Vito, emite, wa, ponemo. Vito, Iringa, y Mopa. Vito, emite, wa, ponemo. Core, tumba, ponta, monipo. Intenta de nuevo, Pete. Vito, Iringa y Mopa. Mira eso. Oh, con calma, Jim. Tranquilo. Poinani. 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 Pit, pit. Poinani. 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 Cody. Roger. Roger. ¿Y tú? Vito, Kirina y Mopa. Vito, Irina y Mopa. Code de Kinan te apanica. Wow, te dedo inyanamai. Tú, ma, enyanamaika. Alabado sea el Señor. Este es grandioso. Nate, ¿estás filmando esto? Nate. ¿Eh? ¿Qué? ¿Estás filmando esto? Ah, sí, claro. Muchas gracias, Señor. Gracias. Ed, oye, Ed. Ajá, muéstrales la cabina. Bueno, seguro. Oye, Pete. ¿Qué pasó? Digámosle de la pista de aterrizaje. No podemos seguir usando esta, es muy arenosa. Así que el avión aterriza. ¡Bam, pum, bang! ¡Golpea los árboles! ¡No! ¡Árboles fuera del camino! ¿Ves? ¡Buen aterrizaje! ¡Bravo! ¡Puto! ¡Ay, va gente! ¡Goy! ¡Pogro! ¡Gogi no mampa! ¡Cori! ¡Puto! ¡Imote! ¡Ay, va gente! ¡Goy! ¡Pogro! ¡Gogi no mampa! ¿Le estoy entendiendo bien lo que quiere? ¡Cori! ¡Pogro! ¡Gogi no mampa! ¡Yo creo que sí! Kiwi, mopa, iri, mini, opa.
Era un día muy especial para los misioneros. La respuesta a las plegarias de ellos y de sus familias. Entre ellos reinaba la alegría, entre nosotros el temor. Nuestros amigos se quedaron con nosotros toda la tarde. Piri y yo estamos de regreso en Arajuno. Estamos conmovidos por esta respuesta a nuestras oraciones y confiamos en Dios para poder hacer más visitas en los próximos días. ¡Que Dios los bendiga! ¡Fuera! Bueno, estamos muy felices de saber que todo salió bien y de que están a salvo. Están en nuestras oraciones y esperamos tener más buenas noticias. Te quiero, cariño. Buenas noches. Dos días y no hay movimiento. Si no vienen en 5 minutos, me voy a dirigir a su aldea. Aguarda, Jim. Dales tiempo. ¡Espera un segundo! ¡Veo algo! Veamos qué tenemos aquí. ¡Alístense, muchachos! ¡Están en camino! Muy bien, muchachos. ¡Ya vamos! ¡Tenemos compañía! ¡Qué bien! ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! ¡Por fin! Parece que habrá un servicio por la tarde, así que volveré a estar en contacto contigo a las 4:30. ¡Fuera! ¡Maravilloso! Estaremos pendientes. Mientras tanto, seguiremos orando por ustedes. ¡Cambio y fuera! ¿Puedo decirle hola, papá? Ay, cariño, él volverá a llamar a las 4:30. Hola, papá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. ¡Aleluya, chicos! Este es el día que hemos estado esperando. ¿Cuántos vienen? 7, tal vez 10 a lo mucho. Debe ser un comité de bienvenida. Me pregunto si iremos a su aldea hoy. Nate, la cámara. Aquí la traigo. Bueno, llegó el momento. Raj, ¿qué estás haciendo? Tomando notas, hombre. Esto es histórico. ¿Qué hora es? 3:05. ¡Ahí están! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Poinani! 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 Teníamos miedo. Pensamos que nos querían engañar para matarnos. Hicimos lo que estábamos acostumbrados a hacer, a
acabamos con sus vidas. Más adelante, después de años, nos enteramos que ellos tenían armas. Sin embargo, no nos dispararon. No nos dispararon. Cuando Dayuma regresó a la tribu, nos contó más cosas sobre los hombres y por qué nos habían visitado. Nos dimos cuenta que, a diferencia de otros, no nos habían hecho daño alguno, a pesar de que tenían armas. Eran diferentes a los otros extranjeros. Los habíamos observado de lejos. Más adelante comprendimos lo que era el amor y el perdón, porque dieron sus vidas por nosotros, de la misma manera que Jesús lo hizo por ellos. Meses después, la esposa de Jim Elliot, Elizabeth, y su hija Valeria, y la hermana de Nate Saint, Raquel, vinieron a la aldea valientemente. Nos perdonaron, y a través de su perdón, aprendimos a perdonar. A través de su amor, aprendimos a amar. A través de su valor y sus oraciones, conocimos a Dios. 5 hombres murieron, 5 mujeres y sus familias nos perdonaron. E incluso algunos de nosotros, que matamos a sus hombres. Conocimos a Dios y nos hicimos cristianos, porque obedecieron al Dios que tanto amaban y trajeron su luz a nuestra tribu. Elizabeth Elliot y su hija Valerie vivieron y trabajaron con los Saucas por 2 años. Luego se hizo conocida como escritora. Mary Lou McCulley inició un hogar misionero para niños en Quito. Más adelante, Olive Fleming regresó a los Estados Unidos y también escribió un libro sobre su experiencia. Barbara Udarian se regresó para trabajar con los jíbaros donde ella y Roger habían trabajado. Marge Saint se dedicó a la labor misionera en Quito, y Rachel Saint, la hermana de Nate, se quedó con los Aucas hasta su fallecimiento en 1994. Ya no más conocidos como Aucas, que en quechua significa salvajes, la tribu es conocida hoy como los Waorani. Steve Saint, el hijo de Nate, sigue trabajando con los Waorani en la actualidad.